¿Por qué que tú tienes que hablarme Spanglish? Porque yo es inglés. ¡Oh! Pero que ustedes quieren... Es más, yo no puedo discutir con gente que come arroz con huevo en una discoteca, en una maldita paila. ¡En una maldita paila! ¡En una paila de arroz! Una mujer de vamos a suponer, de Herrera, no es lo mismo que una mujer del 8. Y por lo general no se tienden a conocer y a cruzar tanto. Pero en el mundo pop, y sí, las mujeres se cruzan mucho. Y siempre van a tener amiga en común, amiga en común y amiga en común. Entonces, lo que tú estás queriendo decir es que ustedes le dan entre todito a todita a las mujeres. No necesariamente. No necesariamente, no es un no. Oh. Ustedes ninguno saben pelear. Manito. Ustedes nunca han tirado una trompa. Manito, eso crees tú. Usted no me eso crees tú. La y te lo respeto Rocky. Que tú crees eso de mí. Usted porque tú puedes tener una percepción de mí errónea. Tú eres mamagüe. Y tú eres un mamañera y un chopo. Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo video de Los Muchachones. ¡Wow! ¡Lo hizo! ¡Qué combinación! ¡David, tú tienes tres! No. Mira cómo ya vino para tu gym. Entre todos los muchachones tienen 7 querellas cada uno por el barrio. Lo están esperando así que dejen de azarar conmigo. ¿Cuánta envidia en ese cuerpo? Y en el del gordo cabe mucha envidia, ¿eh? ¡Oh! No sabes que yo te tengo. El día de hoy tenemos un debate de Poppy versus Guaguaguá. Yo soy la Poppy. Pero ahora no entiendo cuál es la Poppy y cuál es la Guaguaguá. Y esa ropa, Yarlenis. El día de hoy, Yarlenis. Cuando hables, tú te das cuenta. No sé para qué me ponen en esta situación porque no me gustan los chopos al lado de mí. Yo siento que estoy al lado de una paca de ahí de la Duarte. Porque me... Una paca. Oye, ¿quién está hablando de paca? Que si voy a un sitio que yo frecuento, no te dejan entrar con ese flow que tú tienes. El problema es que yo no quiero ir donde tú frecuentas, porque tú frecuentas... Porque no puedes, porque naces limitado por ser guaguaguá. Habla. Saluda. Hola. Invítalo. Habla igual. No, ¿y cómo te saludas? Hola. Saluda normal a tu público. Claro que, señores, como ustedes están también en su casa, hay agua. En la mía no hay. Hace 7 días que no hay agua. Se nota. Estoy bañándome con agua del botellón y no me gusta porque eso te deja la nalga como aceitosa. Como que la... el agua del botellón como que te rebala en el cuerpo. No, estoy pasando pila lucha, muchacho. Bueno, el día de hoy tenemos un debate de las cosas que no entendemos de los popis y las cosas que no entendemos de los guaguaguá. ¿Están ready? Yo creo. Vamos a darle. Dale, mi niño, dale. Bueno, David, mira, te voy a hacer una simple pregunta. ¿Por qué ustedes venden el voto por un picapollo y 500 pesos? ¡Ay! ¡Ay, mi madre! No, ¿por dónde? ¡Y él lo ha hecho! ¡Él lo ha hecho! Bro. ¿Por qué? Pero, More, More, nadie come picapollo cada 4 años, Para vender el voto hay que tener cédula dominicana. Yo no tengo. Yo vine de allá. Espérate, no diga eso, que están buscando. Se lo están llevando. Disculpen todos, soy más dominicano. No, dominicanísimo, discúlpenme. No, bro, lo que pasa es que en Bilal quizás tú no sabes lo que pasa. Hambre en tu casa. Uno a veces se ve necesidad y... Porque es muy fácil decir, no vendas el voto desde una casa muy acomodada en Naco. Pero, bro, cuando tú estés en el barrio y ese día lo único que te puede buscar son 500 y un picapollo, tú lo das y mete mano. Man, que con esta reforma fiscal que nos van a meter así a todito. Bro, ¿y tú vas a estar mejor? Los pobres no con pagamos, el picapollo. Los pobres no pagan mi impuesto. Los pobres vivimos del día a día. Morena, y no lo hagas. Del día a día. No, no lo hagas. Del día a día, bro. En el colmado no me cobran y debi. Se lo cobran a ellos. Morena, y no lo hagas. Mira, lo que pasa es que ellos no te lo cobran a ti, pero el arroz de 80 tú lo encuentras en 200. Manito, en el barrio ni luz se paga, olvídate de eso. Normal. Está pasando. Es mentira. ¿Con qué esto me pega la luz? No, ya, con sinceridad. Repíteme la pregunta, por favor. ¿Por qué ustedes venden el voto por un picapollo y 500 pesos? Bro, en verdad... Antes era por diversión. Claro, porque tú decías, todos los muchachos estamos vendiendo el voto. Digo yo, mierda, esto está bacano, vamos a darle.
después por olla. Ahora no, este año votamos, no lo vendimos. Pero no está yendo mal. Oh, ¿por quién votó Andrew? ¿Tú quieres saber mi voto? No, yo voté, yo soy apartidista, yo voté uno FUPU, otro del PRM, diputada, y no voté por ningún presidente. Pero ¿y por qué tú me estás criticando, bro? Tú hiciste lo mismo que yo, tú lo votaste, el voto. No, yo no lo voté. Y es cambio. No. Oye, me pongo. Oye, ¿cuál es el sistema? Mira, mira, mira lo que pasa. Con todo y todo, me comí mi pica pollo. Me di 500 y voté por quien yo quise. Es que mira lo que pasa. El voto se quedó. La diferencia está que tú tienes que lamberle para que te den eso. No, yo no. Y para buscar tu voto. Bro, a mi casa van y me buscan y me dicen, ¿qué es lo que? Transporte, dieta, ¿qué necesito? Bro, cruza una Nicolai. Muchacho, una Nicolai con una musiquita, una vaina, fulano es de lo mío. ¿Por qué será que los guaguaguas de una vez lo primero que piensan en una cabaña en vez de pensar en un Airbnb o un clavo? Porque hombre que se respeta tiene más de una opción para dónde coger. Eso tiene que ver con la economía de mi país. Ya. Yeah. Y porque subió. Y ahora tú me vas a dar porque subió el impuesto. No, el impuesto no es más económico. Eso es de rana, manito. Eso no es dique de economía. Eso es ranía. La cabaña, ok. Si tu papá te quita la tarjeta, ¿tú crees que tú puedes vivir un yo bien vivo? Porque adivina quién me paga la tarjeta. Yo mismo, papi. Porque yo me pago apartamento, vehículo y todo. Ok, ¿hace qué tiempo? Luz. ¿Hace qué tiempo? Hace más de 3 años. ¿Quién Seguimos. Te consiguió el empleo que tú tienes ahora mismo? Yo mismo. No, tu papá. Vamos a apostar lo que tú quieras. Yo no me acostillo de mi papá de más de los 15 años. Para que tú entiendas, yo trabajo. Para que tú entiendas, yo soy un popi que me da mi clase, a mi gusto y a mi forma. Yo no he tenido que depender ni de papi ni de mami. Papi y mami me pueden ver con el dedo metido entre el culo trabajando. Y yo nunca le pedí un peso. Esa historia te la hizo un pana tuyo, guaguaguá, y que a los 15 yo empecé a mantenerme y tú la estás claro. diciendo. No fue así. Y tú ahora no me fue así. Y tú ahora me vienes a dar con una de mí y tú dices que tú, pero yo realmente te estoy aplicando la que es y esa es mi realidad. La tuya es otra. Okay. Tú vives en la falacia, yo vivo en la realidad mía. Limitado. Las mujeres que me gustan, tú no le llegas porque ya automáticamente tú naces guagua. Tú naces limitado. Tú no le llegas a una tipa apellido Lama. No. Una tipa apellido de Hostos. No puede, nada más por ser guaguaguá. Tú nada más le llegas a esa mujer cuando tú tienes. Tú nada más le llegas a mujer cuando tú tienes reunión con ella en la oficina de mercadeo que tú vas a trabajar para ella. Esa es la única forma de llegar a esa mujer. No me hable de eso. Esa es la única forma de llegar a esa mujer. No me hable de eso porque tú sabes que uno anda en la calle. No me hable de eso porque uno anda en la calle. Sí, ok. Entonces, los lugares que frecuento van pilas de chamaquitas, pilas de bacana. Pilas de bacana. ¿Por qué ustedes no huelen a nada? ¿Cómo así? Los popis no huelen a nada. Yo prefiero no oler. Sí. Yo prefiero no oler a nada y andar con bajo a gas porque tú te montas en carro de gas o en chopo. Pues yo tengo mi carro. Que tú tienes tu carro. Aire, pero que tú no hueles. Papá, pero tú tienes un bajo agá aquí que me está matando. Ustedes huelen como a mayonesa. Tú viniste con un Uber en un solata. Como a mayonesa. Como a mayonesa cortada. Entonces, yo no entiendo por qué que ustedes no huelen como a nada. Entonces, se ponen unos malditos tenis y que sin media. Mamá, huevo, tú tienes unos tenis de 9.90. El pH, los popis lo tienen dañado. ¿El pH? El pH dañado. Le da como un cico. ¡Coño! Yo no sabía que tú yo no sabía que tú calculabas los pH, pero los pH de la Chori que yo he dado son pilas de bacano, en verdad. O sea, yo no sé de qué tú hablas. Y al final del día. Hay un problema con las mujeres popis. Pasa. Te digo que las mujeres popis. Okay, las mujeres popis tienen un problema, que ellas siempre están faltas de calcio cuando uno le está dando. Okay. Porque la madre dice, dámela. Digo, pero que te de qué, di que leche. Digo, no, mi amor. Porque quieren saco añema. Yo prefiero estar con una popi, pila de limpia, pila de higiénica, que esto con una sucita, digo, una guapo guapa, que se ven pila de rullía, ratrera. ¿Me entiendes? La lo que te no digo. Conocen un óvulo. Papá, es que la. Las popis no conocen un óvulo. ¿Qué conocen qué? Las popis no conocen un óvulo. Oye, ahora. El ginecólogo que pone una clínica de que una vaina popi quiebra ahí mismo. ¿Va a seguir? No, conocen. Manito, usted habla en base a su realidad. Sí, usted no ha estado con las mujeres que yo he estado. Usted no ha estado con las mujeres que yo he estado. No, tú has estado con 3. ¿Le llegaste al sistema? Claro, claro. ¿Le llegaste al sistema? Claro. A las mujeres que yo me doy, tú no le llegas ni volviendo a nacer. Es que no me gustan porque parecen de 42 pulgadas por atrás. Chata. Parecen un croissant. Plain. ¿Tú sabías algo que me molesta? No, porque espérate, yo tengo una teoría. Y es que los popis no existen. Sí. Espérate. Okay. Existen lo azaroso, nosotros que venimos de abajo, que nos da grajo. Existen los clase alta, Joni Estrella. Y existen los que están en el medio, que tienen que ser de uno de los dos mundos, pero no saben a cuál decidirse. Porque los popis quieren ser como guaguaguá y también quieren ser clase alta, tú sabes. Entonces, como que están en esa junta. ¿Por qué que ustedes, en sus malditos storytelling que hacen, tienen que hablar como que tienen algo atravesado?
¿Cómo y te así? Voy a imitar a ti porque te conozco y invito a tu cumpleaños. ¿Cómo me atravesado? ¿Cómo me atravesado? Un storytelling de una gente normal sería de qué. Un storytelling de qué sé yo, de un contenido que vamos a grabar. El mío sería, hola chicos, estamos aquí, qué sé yo qué, vinimos a esta tienda, estamos en la Duarte. El de Laura sería, chicos, estamos aquí en esta tienda y me pasó algo súper cool que te... Yo no sé ni cómo decirte, la chica. Pero pasó una cosa, mega Uber Eats, where is the secret? ¿Por qué ella mete el inglés? No, obligado. ¿Tú eres dominicana? ¿Por qué que tú tienes que hablarme Spanglish? Porque yo soy inglés. ¡Oh! Eso no es justificante, porque yo tenía un novio que atracaba y yo se atracaba y yo no atraco. Oh. No, no. O sea, pero, si a saber de cosa vamos, dime. Okay, but let's talk in English right now. Let's talk in English. You can talk in English right now. Dale, tú fuiste a Nueva York. Okay. Every stay. Okay. Every stay. Pero yo siento que realmente yo, como yo hablo, yo le meto el sazoncito igual que cuando yo hago un storytelling. ¿Por qué tú me ves la cabeza así? Como que tú eres una Barbie de cocota. ¿Tú has visto la muñeca que ponen en los carros que hacen así? Esa parece la... ¿Por qué, Laura? Porque yo siento que es como una señal de feminidad. No. Yo soy varón. Espérate. No, yo tengo dos aquí. Yo soy hembra. No, pero yo siento que es un acento normal. Yo siento que es como normal eso, hablar así. No es normal. Sí, es normal. No es normal. Yo estoy segura que cuando tú estabas chiquita, tú no decías, mami, mira una mata. Tú decías, mami, mira un arbusto. Yo decía, mami, mira un arbusto. Yo te voy a hacer una pregunta, que es algo que yo de verdad nunca lo voy a entender. ¿Por qué que ustedes, gente con dinero, posibilidades, con estatus, y aún así andan con los tenis sucios, bro? Lo que pasa es que uno no se preocupa por apariencia y no importa que no vean la misma pinta. Sin embargo, ustedes, por vivir de la apariencia y para que le digan, güey, qué duro tú estás hoy, ustedes se tratan de ponerse lo mejor. Arro, por más filósofo que tú seas, la apariencia es importante en todos los ámbitos de la vida. Lo que más importa en esta vida es el porte tuyo, cómo tú te expresas, no cómo tú te vistes. ¿Y por qué el presidente no es un vago de la calle? Vaca, ¿tú has visto? ¿Tú has visto al presidente antes de ser presidente? El porte, la imagen, sí, yo lo había visto. ¿Tú lo habías visto? Claro, él es el dueño de la universidad donde yo estaba. Bueno, mira, la diferencia es que, te voy a explicar, esto es algo muy profundo realmente. Cuando uno tiene la posibilidad de tener más de 5 pares de tenis, y como por ejemplo, eso uno le da mente a eso, uno no piensa en eso, si a uno le gusta un par de tenis específico, uno lo usa siempre, ¿no? Okay. Hasta que se dañe, uno lo usa. Okay. Entonces, uno puede usar uno un mal día, que, no, me levanté con ánimo de usar tal tenis. Pero los tenis fijos son los que más le gustan a uno. Okay. Pueden estar sucios y como quiera uno se lo pone. Okay. Porque al final y al cabo, yo creo que es muy bajo andar mirando así. No te estamos criticando el hecho de que te guste un tenis. Te estamos criticando el hecho de que no lo laves. Y vamos a suponer que no te gustó lavarlo. Cómprate un par de ese mismo tenis que te gusta. No. Porque tú tienes la posibilidad económica de hacerlo, porque no lo haces. Vamos a hacer algo. Los tenis, tú saliste. Sí. Ustedes van mucho a discoteca, por ejemplo, a explotar los cuartos y a ver que y a la vez también, porque no nada más el dinero de nosotros. Todo eso. Es una discoteca. Tú vas a ir con los mejores tenis, los más limpios, para al final salir con ellos todo sucio. ¿Y si mañana tienes que hacer algo con esos mismos tenis? ¿Y si me muero mañana? Me lo pongo hoy, lo que está más ready. Pero igual se van a hacer. El sistema es ese, bro. Tiene que hacer bulto. Tiene que ¿cuál bulto? Hay que andar ready. Oye, usted tiene que andar como un percalo. Usted tiene que andar ready. Recortadito, hágase cerquillo. Hay una pregunta: ¿por qué ustedes se amarran los tenis como que le van a dar una carrera? No, tranquilo. Porque yo. Porque lo que pasa es que nosotros los popis nos amarramos los tenis para nosotros cuando tengamos que salir corriendo con las mujeres de estos tigres, de estos palomos. Cuando nos las robamos, tenemos que salir corriendo porque hay que zapatear rápido. No, ustedes. Porque una vez los tigres se ponen para problemas y nosotros no, está todo bonito, ya dale para allá, que las mujeres no son de nadie. Ustedes se lo amarran para que cuando las mujeres de nosotros la atraquen, que a él le atrapen. El problema es que yo tengo una mentalidad de atraco. Yo no tengo una mentalidad de atracarte a ti, mi amor. Entonces, porque tú te vas a sentir segura conmigo, no con este loco, que fácilmente los monos son los primeros que van a parar este loco. Oh, porque va a tener un bajo ayer, una mierda, y van a decir, ¿qué diablo? No es el popi, es este. Vamos para este. Y este el que tiene menos cuarto. No, papi, porque normalmente ustedes meten más droga que nosotros. No, pero normal. Sí, pero los papis meten más droga. Lo que pasa es que los que meten más droga están a la clara, ustedes andan escondidos.
¿Que nosotros andamos escondidos? No, Yuka. Pero lo primero que un guaguaguá hace cuando compra un carro es dejarle los vidrios clean. El problema ustedes es... Ustedes andan en los vehículos de su papá blindados para ver. Son los primeros que tindan el carro porque son los primeros que se compran un Civic. Los Civic son los primeros que andan tinteados y los Civic son los primeros que paran todo el mundo. Seguimos. ¿Por qué si ustedes son tan duros quieren llevar el sistema del barrio, el sistema de ustedes? Bueno, no... Ustedes es... quieren que ahora vivir fumando juca. Di que son los que más van al malecón. Di que ustedes son los más humildes. Ustedes no caben en ese sistema. El problema es que ustedes no se pueden adaptar de nosotros y nosotros sí podemos entrar de ustedes. No. Porque yo no me ponemos una camisa blanca y otro pantalón y ya yo entro donde sea. Y decir, o sea. Ok. Ya, donde sea entro yo. Sigan de segundero ahí. Al final del día, tú parece que te has codeado con popis ordinario. Oh. Yo no soy un popi ordinario. Mira, yo soy el único popi calvo. ¿Qué fue? ¡Calvo! ¿Tú eres el único? El único popi calvo. Él dice, espérate, él dice que ahora dice que hay popi ordinario, ahora hay popi ordinario y popi Saiyajin. Esta es la última. Esta es la popi ordinario. ¡Loco! Este no me gusta. Es que al igual que los guaguaguá, sí. Hay pila de popi, pila de diferente, porque hay subcategoría dentro de una categoría. Entonces, al final. O sea, que ustedes tienen una mamañería, una submamañería. Ustedes tienen una chopería dentro de una chopería dentro de una chopería. Pero que ustedes quieren... Es más, yo no puedo discutir con gente que come arroz con huevo en una discoteca, en una maldita paila. ¡En una maldita paila! ¡En una paila de arroz! ¡Comiendo donde se recoge basura! ¡Donde recogen basura, comen arroz! Está más bueno que el diablo. Para la gente guagua, ¿por qué ustedes son? Porque dicen que los guaguas son la gente más heavy, que se yo. Ustedes son pilas de coma mierda. Todos. Oh. Todos. Porque dime a mí, para yo ir a una discoteca de la de ustedes. Y siempre me dicen, no, que a ti te van a ver mal, a ti te van a ver como que si tú no perteneces ahí. Yo lo que voy a disfrutar, porque ustedes como que me quieren excluir. Y esa es como mierdería. ¿Por qué? No te excluimos. Lo que pasa es, mi amor, que ustedes los popis están acostumbrados a andar en un coro de 23 con una botella de un romo que no lo vamos a decir. La mezcla no da ni para ustedes mismos. Y ustedes quieren ir a una discoteca donde lamentablemente los guaguaguá explotamos cuartos. Ustedes son una base miserable. Porque les parece que tienen tanto cuarto. Porque lo guardan. Que necesita agua en su casa. Okay. Pero ya, baby. Al menos yo necesito agua en mi casa y no subo un video a la historia orgullosa porque pelé mi primera papa. Ella subió un video. Ay, no, espérate, porque también es esa. Por lo menos tengo papa. ¿Por qué que ustedes quieren privar en como que todo lo que ustedes hacen lo hacen por primera vez en la vida? Hoy me cepillé por primera vez. Es así. Tú no viste story time de popi que se te salen, se caen de la mata, coño. Di que probando una tostada por primera vez. A ti te han dado pan totado. Te lo han dado en tu casa, pan totado. No me digas que no, porque si no hay que botar a la tipa que limpie en tu casa. Porque eso es obligado. ¿Cómo tú me subió a mi Laura una historia feliz, contenta, orgullosa, porque tú en tu vida de casada pelaste una papa? Y una papa bien maltramada porque la pelaste bien mal. Esa papa estaba hermosa. Esa papa tenía más llevado. Ay, pero fue mi primera vez real. Fue mi primera vez pelando una papa. Fue mi primera pero vez. Pero qué maldito odio le tengo. Dios perdóname. Yo tengo una pregunta. Mira, ¿por qué que ustedes, los popi, tienen que subir unos posts raros a Instagram? Porque ahora hay dos, bueno, hay tres clases de gente que suben posts raros a Instagram. Uno es Yailin, que a veces está como peleando, o sea, a veces está feliz. No, pero son el otro tipo de gente que suben vainas raras. Después están los chamaquitos que están en la escuela, que están entre la edad ahora mismo de 14 y 13, que suben la foto borrosa así, muriendo, que tú no sabes figurar qué es lo que hay en la foto. Y la suben así la foto y la ponen en blanco y negro para colmo y le meten textura. Espérate. Y después están ustedes. ¿Qué tiene que ver un maldito post de una playa que tú me subes un pedazo de esa mata? ¿Por qué? No, lo que pasa es que eso, mira, qué? Eso además de estérico, eso de la nueva generación. ¿Qué es lo que estérico? ¿Qué es lo que estérico? Como que se ve como diferente, como...
Sofisticado, exacto. Esa es la nueva generación. ¿Cuántos años tú tienes? Ya, Lenny, ¿cuántos años tú tienes? 19. Ok. No sé cuántos años tienes, pero realmente eso de la nueva generación que sube esa foto así. Espérate, espérate, ¿cómo que eso de la nueva generación? ¿Tú crees que yo soy vieja, eh? Tú deberías tener más de 23. ¿Sí o no? Oye, ¿qué falta de yo me puse la ropa que me hace más joven hoy? Yo lo intenté. ¿Pero cuántos años tienes? 23. Ok. Aquerosa. Ah, pues ya. Llega el límite. Quiero que te. Verde. ¿Por qué ustedes los guagua hablan con tanta mala palabra? Es verdad. ¿Por qué ustedes hablan con tanta finura? No es finura, es educación. ¡Ay! ¡Oh! Donde se le va la educación a ustedes, los popis, es cuando van a la discotequita de ustedes, que le encontramos pegado una pared, besándose hasta con la pared, hasta con la mata, con lo que no aparece. Ahí se le olvidó la educación a ustedes a las 3 de la mañana. ¡Espérate! Porque los guaguas podremos ser lo que seamos, pero somos ciudadanos responsables de este país. Y no andamos en la calle y que privando es lo que no somos. ¿Qué es la palabra que más te dicen a ti cuando tuvo un pop a un coro y está todo el mundo desacatado? Tú automáticamente dices, es un coro de popi. ¿Es o no es, amigo? Donde usted ve mucha gente brincando con una canción que usted no entienda la letra y vaso transparente, un coro de popi, ¿sí o no? ¡Sí! Donde usted ve dos mujeres rubias que le están haciendo ojo bonito a un moreno que está desgranado, pero saben que el moreno la va a poner a gozar, ¿son popi, sí o no? ¡Sí! Y nos vivimos la vida así. ¡Ya viene el presidente! ¡Ah! Ella va a parar toda posesión. Yo voy para mi toma de posesión porque yo los voy a desgranar a ustedes. ¿Pero por qué será entonces que los popis son más libres a la hora de besar a una persona? No le importa si la conocen o no. Y nosotros los guaguaguas como que lo pensamos. Que ustedes son reservados con eso. ¡Claro! Sí, nosotros somos gente muy seria. Nosotros somos gente muy seria. ¿Pero por qué? Y yo no he visto eso. Es que nosotros no somos serios. No. Para nada. Tú no venías a mí a decir. En los videos que yo he visto de ustedes dándose un humor en la discoteca guaguaguá, hay pila de mujeres en cuera en una tarima, hay pila de hombres tirando cuartos y después besándose y haciendo de todo con unas mujeres. Eso no se ve en ninguna discoteca popi. En ninguna discoteca popi hay mujeres así perreando como la que hay en la guaguaguá. Yo me quedo como que, oh my God. Venga, acá, ¿por qué ustedes son tan agentados con las mujeres de uno? ¿Cómo así? Explícame eso. Loco, que creen que llegan a los lugares y creen que, ah, no, me la voy a liquidar, esta tipa mía. Lo primero es que tú cometiste el error número uno. Di que las mujeres de uno, bro, las mujeres no le pertenecen a nadie. Y menos un popi, bro. Ven acá. Es con un guaguaguá que yo estoy debatiendo. Sí. Bueno. De verdad, es con un guaguaguá. Oye, el hecho, discúlpeme, el hecho de que uno sea guaguaguá no quiere decir que uno no tenga educación. Wey. Mira. Por parte. Tírala. No es que sea de uno. Es que si tú andas con tu pareja. Óyeme, normal, nos liquidamos con ella. No, el problema es ese. No es que ustedes se las roban. Es que son agentados. Oye, no llegan a robársela. Oye, con el sistema. Son agentados y son frescos. Y es una falta de respeto. ¿Por qué crucé esa línea de respeto? Al contrario. Óyeme, nosotros estamos haciéndole un favor a la humanidad y a la República Dominicana. Nosotros estamos viendo la infelicidad en los ojos de esa mujer. ¿Tú eres psicólogo? Bro, yo no tengo que ser psicólogo para saber que hay un aura de que ella está triste. Esa mujer tiene pila que no le dan cintura como se debe. Ella te vio cuando tú ella llegaste. Me vio. ¿Por qué cuando yo le pasé por el lado, ella dice, ¿y qué diablo? ¿Quién es que voy ella a hacer? Ella quizás no te vio y lo que se siente incómoda, bro. ¡Que se vaya! Porque ella tiene la opción de irse. No, lo que pasa es que ella se puede ir, pero va a tener un tigre, un hombre. Una mujer no puede con un hombre atrás de ella forzándola cada rato. ¿Por qué ustedes no se meten con las mujeres de nosotros? Porque nos damos a respetar. Y es por eso que no nos metemos. No se meten. Bueno, tú puedes decir, oye. Ah, no. Es que mira lo que pasa. No me gustan. Te voy a explicar esa parte. No es por eso. Te voy a explicar lo que pasa.
mayormente los popi tienden a reciclar mujeres por el hecho de que la misma mujer del círculo social, uno termina conociéndola de colegio, de un amigo en común, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, una mujer de vamos a suponer, de Herrera, no es lo mismo que una mujer del 8. Y por lo general no se tienden a conocer y a cruzar tanto. Pero en el mundo popi, sí, las mujeres se cruzan mucho. Y siempre van a tener amiga en común, amiga en común y amiga en común. Entonces, lo que tú estás queriendo decir es que ustedes le dan entre todito a todita a las mujeres. No necesariamente. No necesariamente, no es un no. Porque tú le puedes dar a la que le ha dado el barrio entero. Nadie dice nada. Sí, bro, pero a mí no me importa ser 301. A mí eso no es un problema mío. Yo déjenme gozar. Y digo, ¿y tú no? Digo, este es mi turno. No he tenido el placer. ni el honor. Gracias ni la Dios. Satisfacción. Gracias a Dios, porque uno nunca sabe. Quizá el amor de tu vida tenga güey, el mío no. ¿Por qué para ustedes hacerse un cerquillo? Espera que se le borre. El problema es que tú tienes. El problema es que tú tienes que preocuparte por hacerte un cerquillo, tirarle un barbero, que qué sé yo, que yo me lo hago cuando me dé mi maldita gana porque me veo bien. Ok, pero ¿por qué si tú te lo haces cuando te da tu maldita gana no te lo haces dos veces a la semana? No, porque a la jeva tuya le gusta como me da mi maldita gana. ¿Que a la gente qué? A la jeva tuya le gusta como me da mi maldita gana. Cuando yo quiera me pelo, a ella le gusta igualito y ya me tiro. Ey, yo no me imagino de que a mi jeva contigo. Real, loco, de verdad. Ni yo tampoco, porque yo si así eres tú, imagino tu jeva. De verdad. Bro, la mujer mía tiene que estar más buena que toda la que tú has estado en tu vida entera. Bueno, yo te apuesto todo lo que tú quieras, que nada más la mitad de la que yo me he dado mi vida entera, tú nunca le he visto ni siquiera la popi. Es que la popi, oye, porque algo. Yo como filete miñón, yo como ribeye, yo como tomahawk, tú no sabes ni siquiera lo que es eso. La popi son mongola. ¡Corte, papá! Eo. ¿Tú comes chuleta? Eo, la popi son mongola. Bro, ¿tú comes chuletica, manito? Bro. ¿Tú todavía estás en alitas a la barbecue? Bro. Yo paso ese nivel. Bro. Yo como risotto. Bro. Con churrasco. La popi, sí, porque tu papá te lo compró. Porque yo me lo compré yo con mis dos cojones. La primera vez que tú comiste churrasco, ¿dónde fue? ¿Tú sabes para qué? Para cenar buena. Tienes que responder. Estamos hablando de Gantel. Un saco de toy. La vida de Gantel. Tienes que escuchar. Dale. La primera vez que comiste churrasco, ¿quién lo compró? ¿Mami yo, o papi? Yo. ¡No! Di la verdad. Yo. ¿Mami o papi? La primera vez que yo comí mi churrasco. Familia, porque andaba con mi familia completa cuando lo comí. Lamentablemente, yo no cuento con mi familia así desde nunca. No, pero está bien. No había fuerza para un churrasco. Tú sí, entonces yo no ando en churrasco. Yo comí arroz con huevo a la popi, a la cuerpo raro que tú te comes. Que son cuerpos raros hasta en el cuerpo. Tú sabes, son mongolas a la que tú le tiras. Son como palomas al aire que tú ninguna le pegas. No, yo no le tiro. El diablo. No, se quedaste sin bala. Pa, la popi tira más que la guaguaguá. La popi tira más que la guaguaguá. Bro, escúchame. El problema es que la guaguaguá tiene más kilómetros que la popi. Tú dices. No. Tú dices. No. Pa, y llega una tipa y la dieron mangado. Todo, pregúntale a Rochi. ¿A cuál Rochi? No ha estado con ninguna popi. ¿Tú has visto una popi, Rochi? Por eso es lo popi? Que te digo, que todas las guaguas de popi, de Rochi, están así. Los videos de nosotros, los guaguas, cuando nos emborrachamos, dando vómitos y dando show. Yeah. Lo de ustedes cuando se emborrachan es chuleándose entre ustedes mismos, hombre con hombre. ¡Ah, pues un pari de Viri que te digo! ¡Pero que está en un pari de Viri que te digo! ¡Que está en los videos! ¡A la fiesta de blanco! ¡Que está en los videos! Ahora voy a ir estaba preparando con un par de lubricantes. Bro, ¿qué tal los videos? Tengo otra pregunta también. ¿Por qué ustedes no se combinan, bro? Esa media no pegan con esa camisa. Es que a mí no me importa combinarme porque yo no ando vestido para ti, yo ando vestido para mí. ¿Y tú te sientes bien así? Clarinete, métele este. Bueno, ok, no te entiendo y te lo respeto, pero no lo comparto. No, pero está bien, pero nada más que tú lo compartes, mi flow. Flow tú no tienes. Está bien. Suelta eso. Pregúntale a tu mujer. Continúa. Oye, ahora, pues tú la conoces ahí. Yo, claro. Es una para, yo sé. ¿Por qué es que ustedes los popis no saben bailar? Entonces, cuando nosotros le bailamos a la mujer, ustedes se quillan con nosotros. ¿Cómo que ustedes le bailan a las mujeres? Nosotros le bailamos a las mujeres suyas y ella que no la enamora porque ella huele en el perfume y dice, diablo, mi marido nunca se ha puesto eso. Dice, a ella le olía mantequilla. Y tú hueles rico. A margarina. Y tú hueles como bacano. Sí, yo nunca... ¿Y qué es lo que tú usas? Digo, no, mi amor, perfume, crema y vaina. Y sí, bachata. Porque el problema de los popis es que fácilmente están bailando en una discoteca y se arma un aguacero porque la danza de la lluvia que hacen como los indios. Es una coreografía de High School Musical. Y el chico cario te dice, dale, que le doy. ¡Hey! Da. Es lo que te digo, que tú le bailas a la mujer a los popis pariguayos. Oh. Ustedes ninguno saben pelear. Manito. Ustedes nunca han tirado una trompa. Manito, eso crees tú. Usted no me ha visto trompa en la película. Y te lo respeto que tú crees eso de mí. Usted no porque tú puedes tener una percepción de mí errónea. Tú eres mamagüey.
Y tú eres un mamañera y un chopo. Ya. Pero que yo nunca he regalado mi raíz. Ustedes quieren pertenecer a nosotros. Esa es la diferencia. No, nosotros somos bacanos con ustedes. ¿Ustedes son bacanos con quién? Oye, cuando un papi ve a una boba, dice, ah, la boba está todo, él es bacano. Pero ustedes quieren estar frío con nosotros. ¿Con quién? Ustedes quieren estar frío con nosotros. ¿Quién traga tú o yo? Quieren estar frío con nosotros. Dice, bárbaro. ¿Dónde tragan tú o yo? El mío, que lo que es. ¿Dónde quieren estar frío? Es el problema, que ustedes, si no están fríos con nosotros, se van en cuero. Oye, lo que pasa. Si están fríos con nosotros, se van en cuero. Se van en cuero. Porque ustedes quieren entrar al barrio. Primero, para yo entrar a un sitio pop y no le tengo que pedir permiso a nadie. Okay. Usted en un barrio tiene que pedirle permiso a todo el mundo. Sí. Okay. Ahí entonces voy ganando. Okay. Primero, para ustedes meterse al barrio y darse una mujer, tiene que pedirle permiso a todo el que vive por ahí. Yo voy a Piantini, subo una torre y a mí hay que tratarme de Gantel. ¿Tú sabes por qué? Porque yo cargo niños, yo sé fregar. Ustedes van y a esos viejos se les sientan con ese olor a queso en los pies. Y le suben los pies arriba de la mesita. Yo no. Porque aunque ustedes no lo crean, nosotros tenemos más educación que ustedes. Ustedes nunca han dicho un buena noche en ningún coro. Okay. Que ahí es que yo me quillo con ustedes. Por eso es que cuando lo atracamos, botamos los tenis. Dale ahí. Oye, ¿qué es lo que es? Oye, ¿qué es lo que es? Lo primero es que a ti no te dejan entrar en la torre que yo frecuento y la torre que yo vivo. A ti no te dejan entrar con ese flow que tú tienes. Eso es lo primero. Eso es lo primero, que a ti no te van a dejar entrar, menos que yo diga así, déjalo entrar. Eso ¿tú es lo primero? Torre de esa? Eso es lo primero. ¿Tú vives en la Nacaona? No. Entonces, ¿qué torre tú me estás hablando a mí? ¡En Piantini! ¡En una Blue Mall! Mall. ¡Tú vives en Blue Mall! ¡Por Blue Mall! Pero, ¿es tu casa lo que hay un portero haitiano? ¿Cómo tú me estás hablando a mí? ¡Y el portero haitiano no te deja entrar! Me dice, güey, que hay un tipo pila de raro, con pila de vaina, llegó un carro de gas. Con un bajo a gas. Y no te va a dejar entrar. No te vas a entrar si yo digo, está todo, es un under mío, déjalo entrar. Es un under tuyo. Papá, ustedes están por debajo de los popis, automáticamente nacen. O sea, la vida es así. Lo que pasa es que nosotros la guaguaguá sí podemos decir mala palabra y podemos hablar como se nos venga en ganas sin pensar en lo que el otro va a decir o va a asumir de nosotros, porque nosotros sí tenemos personalidad. Eso se logra así. Cuando no, tú tengas personalidad, tú vas a poder decir lo que tú tienes en la mente y no vas a esperar a estar con un grupo de tres amigas y ahí es donde tú vas a sacar tu verdadero yo. Yo tengo personalidad, lo que pasa es que tú eres una mujer bella y yo te tengo respeto. Yo también te respeto mucho por tu papá y por tu marido. Por su papá, ¿no será? No, por su papá, por la papa que peló. Sí, porque ella sube unos platos a veces a la historia. Ella ha hecho unos platos que ella te emociona. Porque el contenido de ella es siete historias creándote la expectativa y después ya te da el cambumbazo de lo que es. Señores, hoy preparé algo que de verdad yo tenía tiempo esperando. Espérate. Yo no sabía ni siquiera cómo me iba a quedar. Ustedes saben que tiene este proceso, que ahora estoy ama de casa y estoy súper contenta. Miren, señores, espérense, no, en otra historia, espérense. Miren este vaso de agua. Que yo está el vaso de agua más lindo que ustedes han visto, ¿sí o no? Y viene el marido de ella. Bello, mi amor. Bello. Y tú lo ves de ese guanajo, ¿de qué? Bello. Y por eso la marca me pagan más que a ti. ¡Ay! ¡Oh! ¡No! Siempre a ti y te van a pagar más a ti porque en las discotecas tú te das los humos con los hijos de los dueños de las marcas. Le lambo a los dueños de la marca. Las marcas aquí en este país son un entramado donde entran lo que ellos quieren que entre. Felicidades si tú con tus 180 mil seguidores que tienes llegas a más gente que yo con mi casi millón en Instagram. ¡Oh! Felicidades, la verdad te quiero mucho a tu papá. Te tengo una pregunta. ¿Por qué las mujeres guau? Y dígame si estoy en lo incorrecto. Siempre van con ropa de gimnasio a la discoteca. ¿Qué? ¿Con enterizo? ¡Eso enterizo! ¡Con Jordan! Que se le marque la cena. Como que con diamantico en la cosa entera y la espalda afuera. ¿Qué? Responde. Diablo, qué difícil me la pusiste. Diablo, qué difícil me la pusiste. Antes de la reforma, Sí. Tú vas, Coño, no he ido.
no he entrado en ese nivel de... Todavía estoy en un nivel más para abajo. Quiero entrar, pero no he podido. Pero tú sabes que yo creo que es porque nosotras, las mujeres guaguaguá, casi siempre invertimos en nuestro cuerpo y somos casi siempre mucho más voluminosas que las popi. Porque ¿tú no la popi parece tabla? Yo soy voluminosa. Perdón. Tú no vas... ¡¿Qué?! ¡Una agua! ¡¿Qué?! ¡Una agua! Si ustedes son 10 personas y tú sabes que de un romo nada más hay un solo vaso entre 10 personas, ¿por qué ustedes no compran dos? Si ustedes pueden comprarlo. ¿Y quién te ha dicho a ti que uno no compra dos? Que tú andes con... Que tú has visto unos popis rana, son otra cosa. No, pero nosotros no eres compramos de 3 a 4. Okay, porque te voy a decir algo. Si este coro entero anda conmigo, todito vamos a beber. Porque si lo invité a todos, yo como un maldito hombre tengo que tener los cuartos para pagar. ¿Tú le pagas a 10? Ahora. Yo no he visto ese popis. Escuchen bien para no hablar mierda. Dime. Yo dije, si yo invito, porque invitar es una persona que te está invitando a todo el mundo, que te está diciendo, vámonos. Okay. Porque están frito ley. Entonces, como es ese así, código de guaguaguá, ¿por qué ustedes quieren coger los códigos nosotros? Dije que frito ley. Bro, eso está random, eso no, cuando tú lo dijiste. Pero está todo, porque tú no sabes si yo me crié con guaguaguá y me fui convirtiendo en popi o si yo fui la vida popi. Tú tienes una carita de mama pene. Normal. Que fue como que ya tú sabes. Yo lo quemamo popola durísimo y si no me dejas la jeva tuya, mira, no vuelvo a pero que tú ti. Estás puesto para mi chica y tú sabes que no. Es que no, bro. Es que me la enseñaron. Es que llegué, me la enseñaron. De la única manera que yo puedo cometer un... ¿Cómo se dice la vaina que va a atacar a las mujeres? Eso. Edi, que ella se vaya contigo, bro, porque es que no hay forma. Se puede ir con Morena y con David, pero contigo. ¿Sabes por qué no se va? Es una vergüenza, loco. ¿Sabes por qué no se va a ir conmigo? Porque yo no te voy a hacer la maldad, bro. ¿Qué tú no me vas a hacer? Yo no te voy a hacer la maldad porque te cogí respeto cuando entré. Ok. No, pero... Te cogí cariño, te estoy tratando suave. Estoy delicado contigo. ¿Tú sabes por qué? Porque me llamaste dama cuando entré. Entonces yo tengo que tratarte como una hembra, así, como una dama. O sea, tú a mí o yo a ti. Tengo que envolver. Tú pareces más mujer que yo. Claro. Dale que te está dale que te están metiendo balas en las municiones. ¿Por qué en la discoteca ustedes no nos dejan entrar? ¿Qué en la discoteca? En la discoteca de ustedes no nos dejan entrar. ¿En la discoteca mía? En la de ustedes, de que no nos dejan entrar. ¿Cómo que no me dejan entrar? No, a nosotros de que no nos dejan entrar. ¿A ustedes? Sí. Loco, porque ustedes se visten pila de chopo y pila de raro. ¿Ustedes se visten qué? Pila de chopo. O sea, pila tú me estás diciendo que con esa camisa de raya que parece de un muerto, tú sí estás a la moda. O sea, tú me estás diciendo que tú sí estás lo la moda. Lo primero es que es una camisa Hollister, el que pega con todo. Pila de... ¿De qué? De usarla en la semana. ¿Qué es lo que son Hollister? Sí. Eso cuesta como $30. Okay. No me importa porque a mí me gusta ver cómo me quedan a mí. Yo no ando en marca. ¿Y tú crees yo no ando de que mejor me he visto ni nada de eso porque no me interesa aparentar. ¿Tú crees que esa camisa te queda bien? A mí me queda pila de bacana. ¿Tú crees que y levanto más que tú? Disculpen, una pregunta. ¿Cuántos meses le hacen los popis a los croquis para saber? Ok. Oye, que lo que con los croquis, lo que pasa es que los croquis son leyendas, en verdad. Eso de los dos mundos. Eso de los dos mundos, en verdad, no voy a hablar mierda. ¿Son qué? De los dos mundos, son normal. De los dos mundos, normal. Normal. Pero entonces, ¿por qué ustedes siempre tienen la suela lo amarilla? Que pasa es que ustedes, para atracar, se ponen los negros. ¿El qué? Los croquis negros son para atracar. Eso ya no se usa. Sí. Ya los atracadores están modernos. ¿Qué es lo que usan? ¿Qué es lo que usan? En bacanería nosotros, ahora estamos usando Adidas. Estamos usando mucho. ¡Vamos! ¿Atracando en la vida? 960, sí, 960. Estamos usando 960. Ahora estamos implementando eso en el barrio. Sí, porque nosotros tenemos una asociación. Asociación Nacional de Ladrones. A Zona Ladro. Como estamos hablando de cómo se ven, no hay nada mejor que un hombre para decir cómo se ve una mujer. Ajá. Entonces tenemos aquí a un hombre, un caballero, que le hará varias preguntas para saber cómo ustedes enamoran a un hombre, en qué piensan los guaguaguá y los popis. ¿Eres tú el hombre? Lamentablemente. Mira, lamentablemente soy yo el hombre de hoy. Un hombre. El hombre de hoy soy yo, lamentablemente. En este momento, ustedes están viendo jóvenes que tienen una chica en medio. Disculpa que no la estaba viendo. Wow. El hueso. El hueso. Y respeten. A mí no me hicieron eso, ¿por qué? Tú, esa me quilla. ¿Por qué son así tan frescos, loco? ¿Cómo fresco, bro? Yo no entiendo. ¿Por qué son así tan frescos? Pero ella se está riendo. No se puede estar riendo para disimular la incomodidad, tú no sabes. Si tú la mujer nadie la entiende. Si tú te incomodas, pestaña dos veces.
Gracias. ¿Cómo se sienten, chicas? Bien, César, qué lindo estás hoy. Con el culo. Ay, gracias. Mira cómo, mira cómo respondió. Mira la diferencia. ¿Cómo se sienten? Con el culo. Oh. Oye, ya estoy viendo. Ya ay, estoy, ay. No, ya. Ya estoy viendo. Mira, mira, mira. Dije, ¿cuál es el más? ¿Cuál es el más varón? ¿Cuál es el más varón de Hello Kitty que está enfermo? ¿Cuál? Ya lo hace un toque. Bronquitis. Claro, eso se lo quita el psicólogo. Laura no hace eso, No, yo ni siquiera entendí. Arturo, a un corta ahí. Le voy a hacer un par de preguntas y me tienen que responder las dos. ¿Qué ustedes prefieren en un hombre? ¿Físico o personalidad? Personalidad. Físico. Físico. No se pero... nota. Oh, ¿qué? ¡Ay! 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 No, no. Espérate. Yo estoy segura que el tuyo comparte los maquillajes contigo y tú a él le prestas protectores diarios para que él se los ponga. ¡Obligado! ¡Obligado! Pero tú estás viendo la piel de ese muchacho. El mío puede ser lo que sea, pero el mío es un hombre. ¡Ay! ¡El mío es un hombre! Sí, ahora el tuyo no encuentra y David le dice, volteate que tú eres mío hoy. Hoy tú te vas. Oye. Una pregunta. ¿Quién le dijo feo a mi marido? El marido. No, yo le dije feo. ¿Qué dijiste? Que tal vez en el físico tú no te fijas. Sí me fijo en el físico porque me gusta el físico de mi marido. Por ejemplo, tu marido no me gusta. La papa que tú pelaste, sí. Gracias. ¿Y el chupón que tú tienes, te lo hizo tu marido? ¡César! ¡Si no fue él, hay problema! Espérate, que yo voy a hablar esa mierda. ¿Se acuerdan que en la presentación de Jaylin faltaron las rejas? Yo iba cargando la reja. Se me pegó una reja aquí y todo fue por el show. Esto es parte del show. Fue la reja que me hizo eso. Yo la estoy ayudando para que dé la excusa de ahora. Sí, fue lo de la reja. Discúlpame, Jaylin, no llegué a tiempo. Te amo. Okay. Bueno, ella en sus manos, aparte de ese micrófono, tiene varias preguntas para ustedes. Y uña también. Sí. Entonces, vamos allá. Ok, primera pregunta. ¿Cómo me enamorarías? Empieza tú, empiezo yo. Yo escribo poemas. No, pues dale, enamora. No, te sabes. Es que yo hago el estudio sociológico y yo escribo poemas. Mira, eso no es sociología, mira. Yo tengo un poema. Tú allí en algo así, ¿verdad? Yo empezaría con ella diciéndole, mira, yo quiero hacer un cambio de imagen y necesitaría un plan de fitness. Yo, como claro, no, fitnazo. Y me gustaría saber si tú tienes algunos planes para yo poder, tú sabes, hacer ese cambio de imagen. Y por ahí, cuando ella me diga que sí, entonces ahí ya yo le voy dando cotón. Cuando te diga. Pero la pregunta es, ¿tú la vas a enamorar o mira, hacer un intercambio con ella? Ella va a dar una vida haciéndolo por ahí. Yo tengo un poema aquí que se lo digo a todita, ¿verdad? Pero funciona. Tú oye. Así como las olas del mar chocan con las olas del río, ¿por qué tu hermoso dorso no choca con el miembro mío? Eso lo mío. Está bien. Lo que pasa es que al hombre... Güey, es que eso no va así. Al hombre se le olvidó la eso, caballerosidad. No, pero atiende, yo también soy un poeta. Mi amor, si tú me amas y yo te amo, ¿por qué no nos chocamos por donde me amo? Es lo mismo. Lo que pasa es que el tuyo es un poquito más plebe, pero es aceptable. Pero que tú estás hablando todo de... Todo depende del sistema de la mujer, te lo pueden comprar. Pero el mío más sutil, tú sabes, más claro. Detallado. Óyeme, a ustedes lo que les gusta engañar a las mujeres. Nosotros somos directos. Ya tú sabes lo que yo quiero, después yo te digo eso, ya. Para la chica, ¿cuál te causó más risa? El de Morena me causó más risa, pero el hecho de que Anro lo dijera como que más sutil, más bonito, puede que me conquiste un poquito más. Ay, si soy yo que te voy a comprar un plan, ¿no? También. Gordo del Porsche. Mira, y después de ahí tú agarras, le dices, que mira, vamos a cenar allí, vamos a SBG, vamos a ir a la casina. Mira, Anro, cuidado, porque fácilmente se va a cenar contigo, pero el loco es el que le va a estar dando. Óyeme, para que sepa. Oye, ¿cuál es el sistema? Tú la cena, la emborracha y ella me llama para qué. ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Mi tiempo libre? Uh-huh. Bueno, yo soy editor audiovisual.
yo realmente soy un editor independiente y mi tiempo libre hago esto que estoy haciendo ahora mismo. O sea, que tengo doble vida. En verdad yo trabajo con una empresa internacional llamada Amazon. Utilizando una plataforma que son VPNs y cosas de todo, todo eso, sí, 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 claro. Sí, 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 plataforma internacional. Díganme su mejor cumplido o piropo. Ay. Que yo le diga a un hombre o que me digan a mí. Sí, o díganmelo a mí. Lamentablemente. Que le digan a un hombre. A un hombre. Empieza tú. No, comienza tú, tranquila. Díganse a un hombre, no me lo digan a mí. No, tú. Bueno, viene un hombre pasando, tú no, porque tú, es que tú no. Y yo procedería a decirle una frase simple, sencilla, que llegue directo. Diablo, papi, yo me imagino con lo que tiene que haber abajo de ese zipper. Yo te agarro a ti, yo quisiera que tú seas el que sea la ola que encalle en este mar que yo tengo. Que tú me agarres, me desbarates, me voltees en la cama, que tú seas como un bizcochito que me desenvuelva, que tú me saques tú el pollo que tiene tallado adentro y que cuando tú me primas y sea como la esponja de tu prega. Y después, mi amor, tú me agarres y tú me saques tú ese ace que tengo yo adentro. Y si te queda más, mi amor, no te preocupes que hacemos un pan total y tú estás arriba, yo estoy abajo y la cama es la bandeja. ¡Y sin color! Algo sencillo y que él entienda lo que yo quiero. ¿Básico? Básico. Sí, tú vas sencillo. Vamos, Laura. Vamos a ver qué dice Laura. Después que Laura termine de gestionarlo en la mente. Laura no me entendió cama. Sí. Iba a decir, realmente te respeto por eso. Pero no te apoyo. Yo no lo digo, yo lo demuestro. ¿Qué? Al comienzo, lo primero que te digo... Qué lindo estás, me encantan tus ojos. Me gustaría verlos más de cerca algún día. ¿Te gustaría ir a una cena conmigo? Y le agarro la mano, agárrame la mano y le hago así. Me encanta. ¿Qué? Acá, pero ¿y si yo no te conozco a ti y tú vienes de que a toparme y eso? Pero y que viene de que con la mano así. Yo lo que le voy a hacer así. No, que lo que manejo. Es que tú tienes que ser directa, Laura. Eso contacto, de que... Es contacto físico para que tú entiendas que hay como un deseo. Pero realmente te estoy piropeando algo lindo. Ah, pero yo cara. También sé hacer contacto físico así. Mira, él tiene un tatuaje ahí que dice focus, ¿verdad? Mira, apriétame la mano. Ay, mira, el tatuaje tuyo dice focus. Dice que lo que tienen focus tatuado tienen el huevo grande. Déjame ver, ¿ya? O sea, yo también le demostré que estoy interesada en él. Es verdad, ¿verdad? Y tuve un contacto eso físico. Eso no se dice, se demuestra. Tienen un punto. Yo le estoy pidiendo que me lo demuestre. Mira, aquí vemos dos vainas. Una es más directa y la otra es más sutil. Pero al final las dos quieren lo mismo. Exacto. Dinero. Pilonial. Ah. Digo, amor. Era amor. Mi amor, ajá. Ok, la próxima pregunta es: ¿qué canción me dedicarías? Ninguna. ¿El was? ¿Cómo así? No. Contexto, por favor. Mira lo que pasa. Yo soy cantante. Oh. Yo he escrito una canción. Oh. Entonces, ¿por qué te voy a dar algo de otra persona? Hey. O sea, tú me escribirías. Yo supongo que tú me escribirías una canción. Sí, ¿no? Pero no te la canto yo. Pero te la escribo. ¿Quién me la canta entonces? No sé, un. Morenade, Morenade. Llama a WhatsApp para no, que la. No, vida real, vida real. Yo te invito para mi casa un domingo. Oh. Sí. Y después que estemos allá, pongo los discos de Ana Gabriel y me fajo a limpiar. Contigo, ahí digo, te canto el cigarrillo. Te canto, hablo contigo, ahí converso mientras limpiamos, porque la casa hay que dejarla limpia, en verdad. Entonces es lo que llega a la doña. Ahí compartimos, es el sistema. O sea que tú has matado pájaros de un tiro. Yo voy a matar 3 pájaros de un tiro, porque tú te vas en esa vuelta. Ok. Dime tu mejor cumplido o piropo. ¿Mi mejor? ¿Cumplido o piropo? ¿Cumplido o piropo? ¿Tú crees que una dama de tu envergadura y de tu belleza necesita un piropo? No. Tú todos los días te miras en un espejo, ¿verdad? Pero me gusta escucharlo. ¿Te gusta escucharlo? Claro. ¿Te gusta que admiren tu belleza? No lo necesito, pero me gusta escucharlo. A toda mujer le gusta. ¿Al qué? ¿Le gusta escuchar qué? Claro, un piropo, un halago, un cumplido. Wow. ¿Tú ves? El barrio, en verdad, en bacanería. Oye, lo que vamos a hacer, mañana vamos a ir al registro civil. Me pone ese culo a nombre mío. Eso es lo que mañana va. Temprano. Levántate a las 8:15. No, levántate a las 8:15 mañana temprano y vamos y resolvemos eso. No ando en nada de eso.
Dale, Joaquincito, que lo que tira. Es que yo no soy de eso. Por eso que ustedes no pican. Es que yo no soy de eso, de que el más cariñoso, ni nada de eso. Tú conmigo lo que tú no vas, montarte un carro de gas, ni pa ir a una cabaña. No me hables de piropo. Pero eso no es un cumplido, tienes que decirme algo. Es que yo no estoy cumplido. Tienes que motivarme, porque si tú no me dices algo, me lo va a decir. Es que yo no ando incumplido. ¿Cómo ustedes enamorarían a una chica si la ven en una discoteca? ¿Cómo yo la enamoraría? ¿Cómo ustedes la enamoran a ella si se la encuentran en la calle? Es que yo le pido. ¿Y tú no te miras? No, te voceo fe de todo. Te digo, mira, fe, diablo, que fue. Yo tengo una más linda que tú, que es lo que tú me estás hablando a mí. Tanto que te la da. No, ridícula. No, al y final, después te caigo atrás. Al final, si ella me está mirando desde hace par, yo le hago su cuero normal, me le pego normal y hablamos. Y comenzamos ese cuero. Cuando me la veo, bailamos, me la llevo no, y de si, todo. No, y vainita el B&B. No, pero si a ti te miran, es por vergüenza, no es por amor. Loco, pero tú te miraste en un espejo y me miraste a mí después. ¡Oh! ¿Qué? Tú te miraste. Ella me está mirando. Y me miraste a mí. ¿El qué? Es que ella no, es mi, ella no es mi tipo, como quiera, no me importa. ¿Qué? Pero yo no dije que tú fueras mi tipo tampoco. ¡Ah! Ella respondió por no, mí. No, te quedaste con suelo, decime eso. ¿El qué? Ah, ella le quedaste con suelo, decime eso. No, el tema lo puso él, nada personal contigo. Lo que pasa, pero es que yo no te puedo dejar la El tema lo puso él, no nada contigo. Pero si tú quieres brillar también, yo tengo que poner brillar también. Sí, pero el problema está que cuando ustedes no le pueden llegar a una mujer, eso es lo que ustedes hacen, la desacreditan y suben la foto para Twitter. No. Sí, cuando ustedes le dicen. Eso ofendió. Eso ofendió. Estás generalizando cuando te dije que no soy un popi de lo que tú estás acostumbrado a bregar y a conocer. Pero que son los mismos todos. No son los mismos todos. Es lo mismo que yo dije que los huevos guapos son iguales. Y te digo la real. Para mí, tú no huevos guapos, pila de decente, comparar con pila de mamañera que yo conozco. Camisa blanca y tenis sucio. Normal. Se todo, el uniforme. ¿Cómo ustedes enamorarían a un hombre? O sea, nos vemos de que piropo, fuera de eso. ¿Qué ustedes le dirían? ¿Qué harían? Acciones. Realmente yo le enseñaría que enamorarlo porque quiero algo con él serio, ¿eh? ¿Verdad? ¿Serio? Ajá. Ok. ¿Tú no quieres nada serio? Sí, yo soy una mujer seria. Estoy pensando cómo yo enamoraría. Yo le enseñaría todas mis facetas de lo que yo hago, mi estilo de vida. Para que él también como que vea si realmente yo como que pego con él. Y le digo cositas lindas. ¿En la primera cita se da de eso? ¿Eh? ¿Qué? En la primera cita. ¿Lo entrega? Se... Todo depende del momento realmente, pero no creo. Ya, Lenny, en la primera cita la mujer... ¡Qué maldita cita! Eso es ahí mismo. No, sin que la cita se dé bien. Yo no sé, pero lo mío realmente vale mucho. No, negativo. Lo mío yo lo voy a regalar al pueblo. Venga, suyo, no, cójalo. Esto es suyo, bro. Toma. Eso se lo va a comer usted. Eso fue Dios que lo creó para esa vaina. Eso no se rompe. Eso no se rompe, dale para allá. Yo respeto. No, hombre, dale para allá eso. De barato. ¿Qué canción ustedes me dedicarían? Vamos a ver. Somos tú y yo. Hasta el final. Ah, no, tú vela. Nada ni nadie nos separará. No, yo te dedicaría a una bonita igual que... Te morí. Grima pa' claro. Era que me dedicara una canción, no que me enamore así tan fuerte. Ay, no, yo soy neutro. Yo soy neutro porque yo me sabía esa. Es un himno de aquí. Yo me la sabía. Somos tú y yo hasta el final. Te está viendo muy marido. ¿Qué canción me dedicarías? A ti. Mira, hay un poeta lírico. Sí, no, un poeta lírico. Que tiene un LP muy bonito. Que se llama Le doy el psicocario. Es un nombre alemán. Sí. Traducido al español se dice psicocario. Él es un chamaquito muy duro. Dale, y dale que le doy, dale. Y ya eso. ¿Y tú? Se llama Le dieron todo, la perversa. ¿Pero qué?
Pero tú no eres tú. No, no, como. Como qué romántico. ¿Me entiendes? Pero tú no eres. No, pero. Te dedico a la sí, pero él es pop y no sabe de música. Son otra cosa. Es pop y él no sabe de música. ¿A dónde me llevarías en la primera cita? Loco, piénselo bien. Loco, depende, en verdad. ¿A dónde tú lo llevarías, Morena? Bro, en verdad, yo tengo. Ahora en el 2024 tengo una nueva política. Yo no salgo a cita con chicas. No, no, no. Tenemos una nueva campaña que la estamos implementando ahora. Se llama Síngame y después conóceme. Wow. Sí, sí, estamos así. Estamos así. Digo, aquí están los muchachos que ellos dije que no, pero sí, yo voy a cabaña. Normal, digo, mi amor. Te voy a invitar para la Ciudad de las Luces para que nos conozcamos más a profundidad. Más a profundidad, le damos para la charla, dos pistas de San Isidro, para el 12. Todo depende de dónde tú vivas, porque te voy a pasar a buscar en el Uber. Por ejemplo, claro, yo vivo, por ejemplo, yo vivo en Prado Oriental. En Prado Oriental. Está llegando a la base. Oye, me lo pusiste así, mira. Ya caminaste. En moto Uber llegado. Digo, ¿qué es lo que? O digo, baja a pie, di que tú vas para el gimnasio. Y ya. Y ya, y entramos agarrados de la mano porque el amor todo lo puede. Mira, estoy escribiendo un libro. Oh. Entonces, tú estudias, ¿verdad? Me imagino. Sí. Y te digo, ven acá, tú necesitas ayuda a la universidad. Para mi casa, vamos a estudiar en mi casa. Oye, y te, no, ahí nos ponemos a leer un libro que como primera cita. Claro, nos ponemos en un libro que estoy escribiendo que se llama 20 centímetros. ¿Y tú crees que si yo conocerte, yo voy a ir a tu casa por primera vez? Claro, porque tú vas a necesitar que yo te ayude con los estudios tuyos. No. Es muchacho. Ah, ya. Bueno, ya. Allá cabaña. Güey, en la cabaña también, en la cabaña. Oye, lo primero que yo te voy a decir es que en la cabaña hay aire. Y puede, con este calor. Una infección puede coger fácilmente. Bro, de pero eso, la infección la puede coger, óyeme. La infección la puede coger tú hasta saliendo del estudio y tropezar ahí. Te cortaste, había sido en el suelo. Bro, tú lo pongo en un bolsillo. Es más, en uno de esos viajes que ustedes se dan para esa discoteca, ustedes se van para Punta Cana y le entran a todo lo que hay por allá. Bro, usted puede coger una infección. Tú puedes coger una infección hasta en una piscina en Capcana. En una piscina. O hasta pegándote de un baby. Eso es lo que andan por ahí. Que se pegan toditos. Señores, por favor. Ey, por favor, ya, en serio. No desinformen con eso el VIH. O sea, eso no es así. Ya, es verdad. Eso no es así, es por Dios. Es verdad, no es así. Eso no es así. No es así. Si tú tropiezas. Un poco, ustedes tropiezan. Si tú tropiezas, no te va a dar sida. Bueno, en serio, serio. O sea, lo que pasa es que ustedes lo dicen, que hay gente que se lo cree, ¿verdad? Yo no creo que haya gente que se lo cree, Arro. Bro, se lo cree. Óyeme. Diablo, yo no quería hablar así. Arro, tenemos una infección ahora en la cámara. ¿Tú qué piensas? Que hay gente que se lo cree porque tú no estás sin mucho. Brother, vida real. Brother, yo hice un video hablando de eso. Había pila de gente que estaba diciendo que si eso se pegaba por chuliase. No le quiero que lo explique, que dura 3 horas. No, no, no. Vaya ratito. Vaya ratito, el video. Tenemos una pregunta que lleva demostración física. Ok. No. Hay un. ¿Cómo que no? No voy a enseñar nada. No tienes que enseñarme nada. Okay. Si tú no quieres. Tampoco creo que tú tengas mucho que enseñar. ¡Claro! ¡Oh! ¡El diablo! Oye, me hay un filósofo que se llama Amenasi. NTG son personas que han aportado a la comunidad dominicana. Tú sabes lo que es pisarte la cabeza, ¿verdad que sí? Técnicamente. Morenay, hazme el celaje de cómo es que se pisa una cabeza. Mueve, espérate. Antes de nada, llámame al rubio para que cuadre la cámara. Para que el rubio se la pise. ¿Tú se la vas a pisar el rubio? No, para que cuadre la cámara, okay. Para que se vea, no se pierda el contenido. Para que después no se pierda el contenido. ¿Tú sabes pisar cabeza? Yo no sé qué es eso. Yo nada más conozco la de la acomoda al útero y ya. ¿Cuál es esa? Bro, óyeme. Pero tú no tenías marido. Tengo una, pero ¿cómo es la acomoda útero? Yo pensaba que tu marido resolvía. ¿Cuál es la acomoda útero? Yo pensaba que tu marido resolvía. ¿Pero cómo es? Explícamela para decirle que la haga. Hay que ser dotado primero. Ajá, está bien. Estamos bien. Ya, eso es todo. ¿Y ya? ¿Eso es lo único que tú tienes para dar? Sí. Coño, o sea, Anro. Anro, tú no... Bro, lo que pasa es que a ustedes les gusta una perversería que yo no comparto. Bro, te voy a hacer una pregunta. O sea, hay parafilia que yo no voy con esa vaina. O sea, a mí no me gusta. Y la mujer que le gusta eso no puede estar cerca de mí. Te voy a hacer una pregunta. Pues ya. Anro, vida real. Fuera chelcha. En el sexo, ¿tú haces más de 3 posiciones? No, yo soy virgen, loco. Yo no he hecho ninguna, en verdad. Dice la cabeza. Lo que pasa es que, mira, yo creo en el sexo del matrimonio.
para evitar, tú sabes, VIH, papiloma, embarazo no deseado y todo para eso. Enviar, para evitar gozar de la vida. No, porque es que la vida tú la puedes empezar a gozar después de los 30. Tú con un trabajo, teniendo un pile de cuarto y con una mujer al lado tuyo. Bro, te ahora mismo, con todo el respeto, tienes que tener como un manubrio bicicleta. Así, mira. Él pone los, óyeme, tú le pones los dedos y se los dedos están marcados y así. No, no, o sea, tú sabes que yo soy sano, soy mucho sano. ¿A qué edad fue tu primera vez? No, ahí estoy fina, fue de 19 para 20. A los 17. Viste el culo, el diablo que hay. ¡Ey! ¡Olé, la corte! ¡Al final, el señor me da la ofensión! ¡Es mala que es, honguito! ¡No te la lleves! ¡No te he ofendido en ningún momento! ¡No te la lleves! Esto es una ofensa al ¡pero tú estás loca! En el mundo de nosotros... ¿Pero mi novio aquí? Pero que en el mundo de nosotros, un cumplido para un... ¡Diablo! ¡Mira ese maldito cuerpo! ¡Es una... Ven, David. Yo te lo voy a decir, tú me lo vas a traducir, que yo quiero... NTG dice cuerpo, caro. Espérate. ¡Diablo! ¡Mira ese maldito cuerpo! ¡Wow! Observa esa mujer, qué hermosa es. Esa tiene que ser un hueso. Esa tiene que ser la mejor mujer del mundo. Yo estaba con ella y ella tiene dos amigas que son dos cueritos. Yo estaba con ella y son dos rosas las dos amigas que ella posee. Entonces, no le creo. ¡Sí! Por ahí. Eso es lo que nosotros escuchamos. ¡Es así! Aquí en otro vocabulario no es así. ¡Es así, mana! Bueno, en tu mundo... Igual a persona valiosa. Bueno, valiosa. Igual, como buscaste en Wikipedia lo que significa tiempo libre, busca cuero y no te va a definir. ¿Qué? Lo mismo. Oh. Es un material. Es un material. Y como tú eres tan inteligente, recuerda que cuero aquí en República Dominicana es un dominicanismo de la lengua de nosotros. O sea, eso es de algo mujer de aquí. Con muchas personas. ¡Que no! Esa vaina es bacana. Sí. Ya no quiero que le digan cuero. Loco, qué vaina esta, muchacha, que eso es bonito. Está bien. Pues dímelo tipo cumplido. Mira. Espérate. Ay. Me siento muy feliz de verdad de estar en este video con este maldito cuero del diablo. Era. Que trajo tres amigas que se le ve de lejos. Son tres cueros. Son una maldita tilapia de cuero. Ricas, deliciosas, bellas. Hermosas. Tres cuerdas. Dase. ¿A dónde me llevarías en la primera cita? Mira, hay unos circuitos los domingos en Villa María. Durísimo. Entonces nosotros te montamos un 15, hacemos coro con los tigres. Dame el micrófono. Agárrame como si fuera una cerveza. No, mami, arriba. Me explico. Se calienta abajo. Arriba, ahí. Se calienta abajo. Entonces te mandamos una cervecita así y te llamamos un especial que hay en Villa Juana 25. Lo único que te voy a decir, te la tienes que beber entera porque no se duele, aunque esté caliente. Si está caliente, le echamos un vasofón con hielo. Eres tú la que sabe. Para que tú te aclares. ¿De qué es lo que es conmigo? No, yo te llevo, yo compro un vino. Yes. Le damos para el Airbnb, después de ahí hacemos. Oye, lo que no y me gusta gana, mucho el vino. ¿Te gusta mucho el vino? Vino blanco. No, pero. Vino blanco. Ahí, ¿qué versión de la fuerza es ese? Sí, porque yo nunca he visto una fuerza blanca. ¿Una fuerza blanca? Pero ¿cómo ustedes hablan tanto de Airbnb tarde, la noche, para llevar a las mujeres? Si el Airbnb, los check-in a las 3 de la mañana no funciona. Lo que pasa es, Gantel, que al contrario a ti, yo sé que yo siempre estoy asegurado por la noche y yo lo aseguro desde temprano. Claro, ustedes se van a hacer pa, ustedes son maniáticos. Eso es lo que pasa. Es que ustedes se van a hacer pa. Es que eso son lo que maniáticos. Pasa, que cuando hay pila de confianza. Eso se llama Airbnb filia. Lo que pasa es. Lo que pasa es que tú estás en chiste y no, vaina. No, y yo estoy hablando de la realidad. Yo voy a mí, yo siempre salgo ligado y eso está reservado desde temprano. Hablando la real. Tú estás viendo un cuerero de que siempre sale ligado. No ya sabes, mujeres que se encuentran con. No, tranquilo. Con todo el respeto. Pero métete también. Con todo el respeto, en verdad. O sea, tú eres popi de todo, pero no estás de tiempo, no estás de tiempo que tú como popi al fin persona adinerada
persona con cierto estatus económico no tenga la capacidad de tener un apartamento de soltero y tenga que estar alquilando el B&B. Porque ya hasta nosotros podemos alquilar el B&B. Digo yo, el B&B es de 60, 70 dólares. Todo el mundo le puede llegar. Lo que pasa, hermanito, que a mí no me gusta llevar vibras que no conozco mi casa. ¿Qué es lo que tú llevas? Oye, lo que pasa, yo no llevo vibras. Oye, ahora. Yo no llevo vibras de mujeres raras porque no, yo no la conozco. Él no lleva vibras. En un primer día yo voy a llevar a una tipa a mi casa. Pero tú estabas diciendo al principio que tú te dabas a la mujer más dura de este país. Ok, yo... Entonces, ¿cómo que ahora tienes la vibra? Porque me las he dado, pero ahora yo estoy soltero, papi. Eso estoy hablando en pasado, Bro, tiene que tener coherencia. Pero ¿qué con eso tú me hablas un tipo que come, recoge un aguacate de una paila en una discoteca y se pero lo come? ¿Pero tú no mames la de la discoteca? ¡Loco, yo te vi comiendo aguacate! ¡Oye, nuevo! ¡Yo te vi comiendo aguacate! ¡Lo primero! ¡Yo hice un ¡Óyeme a mí! ¡Mira! ¡Criticándolo! El pana tuyo dijo ahorita, que ustedes cuidan su cuarto. Yo fui a esa discoteca, me comí el arroz con huevo y no puse ni uno. Ustedes van a Blue Mall a comerse el mismo arroz con huevo que no sabe ni a mierda. Está hablando de disparate porque nadie prefiere comer aguacate en una paila que ir a Blue Mall a comérselo. Está hablando mierda. Nadie prefiere eso. Raro. Los chopos son raros. Bro. Los chopos son raros. Señores, los chopos son raros. Dice lo que son raros. No, no, somos raros hace rato desde que nacieron. Pero voy a esto. Una pregunta. Si una tipa te dice que te que tú la invites a salir fuera de la ciudad, tú lo primero que piensas en Boca Chica. Yo lo que pienso en llevarla en Cabareta, Puerto Plata, llevarla a Punta Cana. Tú piensas de una vez, Boca Chica. Sí, sí, pero tú piensas en Puerto Plata porque tú cogías en Sosúa. Obviamente tú no, yo no cogía en Sosúa. Yo lo que soy mejor que hasta con Manny ese, que conoce el país. No, bro, óyeme. Y conozco mi tierra. Óyeme, son raros. A ti se te ve, óyeme. Denle un consejito ahí a su público bello. Dale un consejo, Laura. ¿De? A la gente, de lo que tú quieras, de lo que estamos hablando, de los temas del pop y o esa vaina. Al final. Un consejo. Sí. Señores, no hay que hablar con tantas malas palabras para engrandecerse en su público. O sea, de verdad, como que tú puedes hablar con educación y referirte a una persona con educación, no siempre tirándole mal a la persona. No estoy hablando de ti, mi amor. No estoy hablando de ti, perdón. Cuero. Ok. ¿Ya? Llámelo ahí. Míralo ahí. ¡Ah! Lo usó. Ay, no, ¡qué maldito orgullo tengo! Yo soy la mejor de esta vaina. Primera vez, gracias, mami. Tú eres en medio de dos cueros. Gracias, papá Dios. Que lo digo en alto. Dos cuerazos, Un consejito, Yarlene, para loco. No puedo lograr que se hiciera eso. Lo digo con mala palabra, Laura, o sin mala palabra. Trata de decirle como yo. ¡Ay! Pues ya dije, ah, verdad, tú tienes que irte para su mundo, ¿verdad? Literal, vieja. Chicos, los quiero mucho. Sí, pero Marce, mamá, me tienen que dejar de reírse. Ya, Lenny. No, me desproporcioné. No, era yo. Vuelvo. Chicos. Mamá. Chicos, los quiero mucho, de verdad, les voy a dar un par de consejos para que cuando ustedes anden en la calle no anden pasando vergüenza. Amor, tienes que limpiar un poquito los tenis, el babecito, amor, tú te cepillas antes de... Tú sabes por qué el bajo a boca tuyo es difícil, es un poco complicadito. A ti, amor, que tienes el pelo bueno y lindo, estoy hablando lindo, tienes el pelo bueno y lindo... Tienes que lavártelo el pelo, amor, porque la grasa, ahí podemos freír un par de plátano. Entonces, tu pelo es bueno y todo, pero ahí como que lavártelo. Y, amor, recuerda que vivimos en República Dominicana y los víveres son algo que son de aquí, del ¿de país? Aquí. No queremos verte haciendo un documental cuando tu pelo un plátano. No queremos verte, mi amor, haciendo un documental cuando tú te comes un pan que tiene algo adentro y después el pan y después lo entraron en una tostadora. Dijo, no está bien eso. Y tampoco, mi amor, queremos verte que tú llegues a un mueble que la discoteca se te dijo que era para 5 personas y tú llegues con 18 más 2 perritos que hay que dejarlo afuera porque no pueden pasar. Oíste, amor, y recuerda que no todos estamos obligados a ser healthy, no queremos ser atleti, no tenemos que pintar cuadros del diablo, perdón.
Yo nunca te tiré. No tenemos, no tenemos que pintar pinturas hermosas que van a ayudarnos en nuestra paz interior. Y lo más importante es que debemos de ser como queramos ser. Por eso tengo que cerrar este mensaje diciendo que son una balsa de mamá. No. Dios mío, iba también. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature.